Oh, malditos. Me parece que es por ahí. Bien. Sí, en un momento lo había pensado. Mi primo es marinero. Va, es biólogo marino y se embarca. Trabaja para el Estado y se fija lo que pescan los buques. No. En el Caribe están. ¿Y para qué estás acá? Para el de Panamá. Sí, para el Estado panameño. Parece que es ahí, ¿eh? Ahí está el mogote. 400 metros. ¿Para qué estado trabajas? Mira las cañas. ¿Y él nació acá, en Argentina? Sí. Tiene la doble, porque el papá es panameño. El pan. El pan. Hay un chabón de la facu de naturales que es el pana. ¿Y no es para mí? Es panadero. Y yo en un momento pensé que era panadero por el fruto del, sí, del cardo. No. Pero no, hace pan. Trabajaba en una panadería. ¿Vale o es panadero, panadero? Panadero, panadero. Trabajaba en una panadería. ¿El padre de Juan Goya era panadero? ¿Panadero, panadero? Panadero, sí, sí, sí. El sindicato. Ah. Cuenta una buena historia sobre cómo hacer pan hace 80 años, oh, de forma industrial. Y sí, cuando no estaba prohibido el... ¿Cómo era? Borato. Ah, qué buena época. Full Borato. ¿Cuándo habías pensado ser no, cuando tenía... Me dieron algunas ganas de hacer la carrera. ¿Y si uno tuviera ganas de... ¿Embarcarse? De entenderse el mundo por un tiempo. ¿Te embarcas? ¿Así a uno le pagan la comida y...? No, no. Y un sueldazo ese. ¿El de pescador? Pero sin saber un choto, tío, yo. Obvio. Así, asistente de cocina, lo que sea. Sí. Tienes que ir a Puerto San Julián, Caleta Olivia, a Comodoro Rivas David. Acá estuvimos nosotros, mira. Qué locura. Ah, fue el día que terminamos. Acá está la entradita, ¿no? Sí. A mí me gustaría aprender a hacer nudos. ¿Sabes que hay un curso gratuito?